situación, problema. Como dice el maestro, no es que no quiera al bebé, porque tampoco lo iba a ir a dejarse caer en los vidrios. Necesitamos ver que la zona esté segura y que cuando se caiga el bebé tampoco se vaya a golpear la cabeza en un tubo, en una pata de una silla, de una mesa, en la bardita de las banquetas. O sea, vemos que el área sea amplia y segura. ¿Qué hacemos nosotros? Primero le diseñamos una área amplia y segura al niño, con todas las bases. Yo les aseguro que si pudiéramos enseñarles a los niños, poniéndole acoginado todo el piso, lo haríamos porque somos sus padres y los amamos. Pero a veces sí está durito el piso, porque tiene que machetearle. Pero si yo le doy la mano al niño, se acostumbra a hacerse flojo mental. ¿Por qué? Porque no busca la solución, está esperando que me digan. Y ese fue el problema de nosotros cuando teníamos un solo camino, operación, fórmula, etc. Era como habernos dado la mano. Y aún así, a veces no podíamos. Maestra. Quiero hablarles que nosotros lo vemos desde el área en que nos encontramos. Por ejemplo, el maestro es psicólogo. Y entonces nosotros somos, unos tienen pedagogos, son pedagogos, otros tienen la licenciatura en educación. Entonces vamos a empezar a ver las cosas desde nuestro punto de vista, porque usted al pararse ahí tiene una forma de pensar. Nosotros también, y sí, si a los niños los hacemos inútiles para pensar, toda su vida van a hacer, y eso es desde niños, ¿no? Desde que cuando piden las cosas, luego no las piden bien y con tal de no fastidiarnos ahí toma. Entonces, no, el chiste es que también nosotros los hagamos que razonen, que piensen para poder resolver sus problemas. Claro, sí. Y qué bueno que lo mencionó así, maestra, porque hay una de las 5 competencias para la vida, hacia lo cual nosotros apuntamos como meta con nuestra labor, con todo este desarrollo de las 6 u 8 disciplinas que abarcamos en educación primaria, 6 en primero y segundo, 8 de tercero a sexto, y la finalidad es desarrollar las 5 competencias para la vida, y una competencia se llama competencia para el manejo de situaciones, pero de situaciones exitosas y de situaciones problemáticas. ¿Verdad que la competencia no dice para la resolución de problemas? No, no somos solucionadores de problemas. De verdad que si fuéramos solucionadores de problemas, no estaríamos funcionando como seres humanos, con sentimientos, con emociones y con esas capacidades intelectuales tan maravillosas que tenemos por pertenecer al género humano. Maestros, también el éxito cuesta trabajo manejarlo. También la felicidad cuesta trabajo manejarlo. Y el fracaso no se diga. Porque nosotros necesitamos que los seres humanos, porque son con las personas con las que trabajamos, son seres humanos, necesitamos que esos individuos manejen la situación de vida que tengan. Todos son distintos, tienen distinta forma de vivir, distinta cultura, etc. Pero que con esa forma que les tocó, vivan, vivan. Ayer hablábamos algo con unos maestros, porque estuvimos viendo los enfoques y las estructuras de la asignatura Formación Cívica y Ética. Y entonces, todo el programa trata de llevar al niño al buen vivir y al convivir. Y yo les decía, porque eran de primero, tienen 6 años. ¿No será que a veces
bastante grandecito y no sabemos vivir ni convivir. ¿Saben cuándo deseamos vivir bien y convivir bien? Cuando nos estamos muriendo. Hasta que nos dicen, ¿tienes una enfermedad terminal? Hasta que nos dicen, empiezan las quimioterapias, empieza esto, o fulanito tiene tantos meses de vida, es cuando empezamos a desarrollar, pero así, el pensamiento necesario. ¿Por qué no vivir bien desde los 6 añitos, donde vamos cobrando conciencia de que somos seres humanos, de que estamos en este mundo con otras personas, con actividades específicas y que tenemos la responsabilidad de nosotros mismos y de los demás? Entonces, sí es muy interesante porque esta competencia, que es el manejo de situaciones, va a empezar increíblemente por las ciencias exactas. Yo les decía ayer, esto es tan integral, maestros, que aunque matemáticas sea una ciencia exacta y yo no quiera de enseñar a aprender matemáticas, lo tengo que casar. Esta asignatura la tengo que casar con otras. Siempre que enseñe a aprender matemáticas, tendré que enseñar a aprender formación cívica y ética y tendré que enseñar a aprender educación física y educación artística. ¿Por qué? Les decía, en educación artística ahora se hace un ensamblaje de 4 disciplinas muy elevadas. Y estoy hablando de la danza, de la música, del teatro y de las artes visuales o plásticas. Bueno, ya no es la clase de manualidades, donde hacíamos la chaquira, el macramé y la colita de ratón y el boleado y el popotillo y todo lo que hacían los niños. Eso era adquirir habilidad manual, pero no estaba pasando mucho en el cerebro. ¿Qué pasa con la danza, con la música, el teatro y las artes visuales que estructuran y componen aquí adentro? Ustedes escuchan a Musa e inmediatamente se empieza a acomodar. El pentagrama de una composición de Mozart, ese pentagrama es totalmente matemáticas. Habría que preguntarle al señor, que ya se murió, ¿no? Habría que preguntarle si su intención era matemática, o su intención era musical, o su intención era las dos cosas. Entonces, maestro, sí es muy importante poner cada cosa en su lugar, y somos nosotros bastante importantes en el aula, porque nosotros estamos revisando esa zona segura y estamos revisando que tenga todos esos elementos el niño. Y entonces le vamos a diseñar esa situación problema, pero le vamos a acercar los elementos para que él pueda primero hacer suyos esos elementos y después usarlos. Ahí es donde entran todos estos componentes de la competencia. Necesita el conocimiento, la habilidad, el proceso, la actitud y el valor.